empezamos un nuevo parcial, ¿no? Ya saben, a los que están con su cámara prendida, todo, van a tener 10 puntos, a los que no, 7 puntos, donde estén en clase. Profe, una pregunta, hoy solo va a ser como un día de que usted nos enseñe la posición y vamos ya conociendo lo que vamos a ver. A ver, repíteme, Romo. No. Que este día solo usted nos va a presentar la diapositiva y vamos a relacionar con el tema que vamos a ver este parcial. 50-50, vamos a ver la diapositiva y también ya empezamos también con la parte física, que es el trabajo de cualidades cognitivas. Entonces, bueno, me voy ahorita a lo que es de la colección del aporte. Y bueno, lo voy a mandar a hacer control remoto. Ok. Y le voy a pedir a un estudiante que me va a ayudar, que es para mí. Listo. Natalie, te di el control para que me ayudes. Entonces, porque yo voy a dar clases a partir de ahora desde pie. Para que me ayudes, ¿no? Entonces, te vas, diriges a estudiantes. Los estudiantes. Acá, mira, ¿no? Y vamos a cualquiera. Si quieres, revisamos tu prueba. Anda buscando. Este. Y vamos arriba, ¿no? La primera pregunta es de Valentina, escogido, ¿no? Dice, la participación alternativa de las acciones de los participantes, sean individual, por pareja o en equipo, se produce de forma alternativa, es decir, primero un jugador, después el otro. Esto es una de las características de los juegos de cancha dividida, ¿no? Entonces es verdadero, ¿no? Ok, siguiente. ¿Alguien que me lea lo que la pregunta dice? Yo, profe. Ya. Deportes de oposición. Los juegos de cancha dividida se conciben como deportes de adversario. La respuesta era verdadero. Verdadero, ¿no? Vamos, siguiente. Lecaro, lea la pregunta. Lecaro. Buenas, profesor. Lea la pregunta. Los juegos deportivos de blanco y diana son aquellos deportes y actividades lúdicas en los dos o más jugadores o equipos adversarios participan de forma alternativa enviando un móvil hacia la diana. Eso es verdadero, ¿no? Son las características de los juegos modificados de blanco y diana. Son sencillas, justo estas pequeñas. Siguiente. A ver, por ella. Los juegos de invasión son practicados por dos equipos de igual cantidad de miembros en terrenos como pistas, canchas, piscinas, campos o salas. La respuesta es verdadera. Correcto. Eso, ¿no? Profe, usted también nos dijo. Así es, ¿no? Sigue avanzando. A ver, tengo... Bravo, Matthew. A ver. Juegos de bate y campo son un tipo de juegos modificados que se basan en su desarrollo en lanzar un móvil dificultando la recuperación del balón en el equipo contrario. Verdadero. Verdadero. La siguiente. Aquí dice, escriba la clasificación. Ojo, la clasificación de los juegos modificados y dos ejemplos de cada uno. Es decir, ¿cuántas clasificaciones son? 4. ¿Cuántos juegos serán tienen 4. Que haber? 8 en total, ¿no? Entonces, de cancha dividida tenemos. Hasta pusieron poner el puesto en actividades deportivas.
voleibol, tenis, fútbol, boli, tenis de mesa, en lo que es de blanco y diana, tiro con arco, dardos, temas bolos, el curling, la pentaca, en lo que es de bat y campo, el béisbol, el softball, el croquet, lo que era todo de el cricket también, ¿no? Y de invasión, bastante, fútbol americano, el soccer, el béisbol, el básquetbol. El básquetbol, como béisbol no es de invasión, ¿no? Ok, siguiente. Vamos a hablar de las capacidades físicas. ¿Qué son capacidades físicas? Era la primera, son entrenadas. Eso era la clave, era, acuérdense, habilidades son innatas, capacidades son las que entrenamos. Por eso todas las que hacemos la parte física, entrenamos. Entrenamos, ¿no? Ajá. Siguiente. Siguiente. Y habilidades netamente innatas, ¿no? Desde que nacemos, desde que el bebé, desde que ya sabe de succión. Ya sabe gatear. Exactamente, ¿no? Muy correcto. Siguiente. Y faltarían dos, ¿no? Dice cuáles son las capas físicas. Yo les dije las cuatro claves: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, esas cuatro. Y la última, creo que faltan dos más, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades motrices? Era fácil, caminar, saltar, correr, rodar y arrastrar, ¿no? Y correr también, ¿no? Pero las otras eran... Ah, y lo de la evaluación, todos tenían cuatro, ¿no? Y esa era final, ¿no? Ya, ahora te vamos... Sigue Natalia, nos está ayudando Natalia, un ratito, Vamos a ir compartiéndola. Deja un ratito Natalia de mover el mouse. Ya, este, parece que era asistencia. Ya, ahí sí, ahí mismo Natalia, vamos poniendo la asistencia. A ver, pongo para acá. Si tiene todavía más. Y Natalia, ahora sí. Ávila Villón le pone el 10, ¿no? Si está con la cámara prendida, le pone el 10. Si no, no está, le pone esa. ¿Está con la cámara, Lila? ¿Está triste? No. Entonces sería falta. Entonces sería poner 0, porque no está presente. Ya sé que es falta. Bajamos, Vaque. Vaque. No está Vaque. Entonces, igualmente sigue, ¿no? Ya sea de cero, baje. Es como falta, ¿no? Bautista, Cristel. Presente, profe. Ya veo, hasta la manito. Ahí está, ya póngale 10. Ya sabe, ¿no? Natalia, ahí me va ayudando, ¿no? Beltrán, Ariel. Beltrán. No llega todavía, falta. Beltrán Sánchez. Presente, Ávila, profe. Presente, profe. Ya llegó. Profe, presente. Ya llegó. Sánchez, presente, Sánchez. Jimmy Beltrán, profe. Jimmy Beltrán, presente, dice. Ya me va ayudando, no, Natalia. Bravo, Matthews. Presente, profesor. Ya, a ver, sale Ávila, dice. Ya llegó. Ya, Bustamante Mateo. Bustamante. No llega, ya sabes. Vamos, Cárdenas de Peso. Nada, todavía. Castro, Dana. Presente. Ahí está Dana, me póngame la 10, te va ayudita. Presente. Ahí está. Ceballos, Katiuska. Presente. Diga, Corella, Samuel. Perfecto. Presente, bueno, Delgado, Delgado, Valeria. Delgado, Valeria. No está. Dígale, no está,
Domínguez, analice. No sé, ¿qué es el otro cero? Con el cero delgado, no está. Es que como es una lista para mí, ¿no? Gamboa, Alejandro. Presente, profesor. Aquí estoy. Gamboa. Sí, aquí estoy. Ahí está, sí, Gamboa. Camila Vaque, presente. Camila Vaque dice que también ya llegó. No me falte, no, 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 parcial. Ya. Creo que yo también estaba Ana Pérez, no sé si me escuchaste. Todavía no llegamos a Ana Pérez, el señor está bien delgado. Delgado no la ha puesto, está como no está. No está, pues vale cero hasta que llegue. Está con falta todavía. Herrera Jordana. Presente, profe. Ah, Valeria Delgado, ahí está, ya. Ahí le vi, ya. No te vale el micrófono. Ya. Holguín Cruz. Holguín. Está ayer en, no está Holguín. Yo creo que sí está. No, no le veo. No le ponga, no está presente, Natalie. Si no está presente, no le ponga nada. No le ponga nada. Por. ¿No está presente? ¿Le Caro? ¿Le Caro? Presente, profesor. Mantilla, Santiago. Presente, profesor. Presente. Ya. Mina, Johnny. Mina. Mandó a hacer por Mina, no está. Diga abajo, Miranda Andolini. No está Miranda. Miranda. Moreno Maite. Moreno. Moreno. No está Moreno. No. Pérez Dan, ahora sí. Pérez. Presente. Presente. Ahí está. Plaza Douglas. Presente. Ahí está. Juan Romo. Presente. Dolor Sano Maite. Presente, profesor. Dolor Sano. Ahí está. Dolor Sano Doménica. Presente, profesor. Valdivieso Reinaldo. Profesor, ahí sí tiene que mirar bien porque él no tiene audio. Pero me salgo en la cámara, si me pone la mano, que levanta la mano, no le veo. Y Valencia Itati. Valencia. No está. Ok. Ya sabe que ponerle Natalie. Entonces, ahora aquí tengo que encontrar chat. Creo que a la siguiente clase voy a omitir lo del chat, ¿no? Porque no veo Katiuska, Olguín si está, Ávila, Andolini y Miranda también se ha estado. Tienen que hablar, chicos, ¿no? No lo escucho, entonces. Entonces, Andolini también póngale si estaba presente. Natalie. Ok, entonces, igual. Comparto, agarro. Listo. Igual me va ayudando, ¿no? Fichando. Entonces empezamos la unidad número 3, jugamos en la naturaleza, ¿no? Juegos de naturaleza. Los juegos de naturaleza son aquellos que se realizan en un entorno natural, ¿no? Utilizando para ejecución el desarrollo exclusivamente de elementos naturales como piedras, palos u hojas. No, la gran pregunta dice, pero profe, pero si estamos en nuestras casas. Sí, yo sigo un poco el contexto, pero le voy a adaptar porque vamos a ver una destreza que es la orientación deportiva. Por hecho, la orientarse como tal. Entonces, ha sido mucho mejor si está, sinceramente, afuera. Ha trabajado en la escuela, en el colegio, hasta ahí nos. Yo qué sé yo, ¿no? A un campo amplio, abierto, ¿no?
Entonces, a ver, así ayúdeme a ver la primera de esta, Ávila. La primera, lo que las ventajas. Yo, profe. No, Ávila. Ávila. Ávila, ¿qué pasó con Ávila? Me dijo presente, ahora se me acuerda. Baque. Baque. ¿Se fue Baque? Y ahí sigue, Bravo. ¿Qué más de profesor? Ya, ayúdame. Las ventajas. Ayudan principalmente a los, pero también a los adultos, a conectar y conocer mejor la naturaleza. Aquí a los niños, ¿no? Comió. Siguiente, Beltrán, Ariel. Están Ariel. ¿Qué pasó con Ariel? No está, no vino, no. Jimmy era que estaba, no, están Jimmy. Profe. Ya. Vamos, la segunda. Sirven para hacer ejercicio físico al aire libre, una actividad muy sana para los pulmones y todo el organismo, además de relajante. Llega la segunda, este mismo. La tercera, perdón. A diferencia de las opciones más cerradas de los juegos comerciales, los juegos en la naturaleza ofrecen un abanico impresionante de diferentes objetos, olores y texturas, con los que divertirse, explorar y descubrir cosas. Exactamente, ¿no? Y lo más importante, nos sirve para socializar y desintoxicarse de los pasatiempos individuales, de los juegos de las consolas o el smartphone. Un medio excelente para estimular la imaginación, ¿no? Pues en este caso es la imaginación la que se va a trabajar. Ahora sí, ¿qué es la orientación? ¿Sí? Ahora sí, ¿quién me ayuda? Yo, profe. Yo, profe. Si analizamos un poco la historia de la orientación, veremos cómo desde sus orígenes ha sufrido una gran evolución de la utilización del sol, sombras, estrellas como elementos fundamentales de referencia para llegar al GPS. De las cartas náuticas o mapas rudimentarios, hasta llegar a las fotografías por satélite, etc. Pero para llegar a la orientación en las aulas y concretamente en el área de educación física, esta ha ido adaptándose a cada necesidad. Es correcto, ¿no? Entonces, mucho más tiempo que esto sea como una parte de aprendizaje y el hombre ya tiene que orientarse con las estrellas, quédense con el sol. De cualquier forma, negando las cartas náuticas y entonces con las brisas marinas para poder movilizarse y conquistar otras tierras. O también estar donde ubicado. Entonces viene la parte importante. Ahora sí, Katiuska. Ya, a ver, usted me quería ayudar, ¿verdad? Era Cristal, de Don Bautista. Yeah. ¿Qué es orientarse? Es el proceso que permite a un individuo determinar su posición relativa en relación a los puntos de referencia. Utilidades. Ya. Yeah. Sí, utilidades. Necesidad en los hombres. Desplazamiento por zonas desconocidas. Modificación de itinerarios, navegación por mar y aire. Necesidades en los animales, navegación de las aves, conductas migratorias, aves, salmones, etc. Ocio, excursionismo, acampada, bicicleta, vela, educación, geografía, matemáticas, dibujo. Ok, no, ok.
Esto es lo más importante, ¿no? ¿Por qué vamos a la orientación? Para conocer zonas que no, usted no conoce, son desconocidas, poder navegarse un mapa y ubicarse, ¿no? Aplicamos bastantes interdisciplinaria, ¿no? Lo que es el mapa, lo que saben las medidas, un poco también lo que usamos elementos de la brújula. Entonces todo eso van a poder aprenderlo en este momento, ¿no? Hoy en día. Bueno, entonces como tarea, ubicar los puntos. No, profe, vamos a usar Google. De la casa, profesor. De la escuela. De la escuela. Ah, ok. No podemos salir. Ya, entonces ya les digo cómo. Para indicar. Si sabe cuáles son los puntos cardinales. Si sabe cuáles son los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste, ¿no? Por eso de la casa. Norte, sur, este, oeste. Escuela, dice. Profe, y es que yo quería hacer así, como usted dice, poner los puntos cardinales en la escuela. Yo pensaba hacer un dibujo como que si estuviéramos mirando desde arriba la escuela y poner los puntos cardinales, o sea, no te sube. Es que así, justo eso tiene que hacer, Romo, ¿no? Justo eso tiene que hacer. Okay. Ya les comparto cómo tienen que hacer. Ah, ya. Ya, Hernández, sigue con el control remoto, póngale... unidad de objetivo ni el mar o mapa, ¿cuál? Unidad educativa. Cuando pido ubicar los puntos cardinales me refiero a las calles, direcciones de referencia, ¿no? Y empezamos a hacer un formato de un mapa de la escuela. Porque ese vamos a trabajar netamente, ¿no? Después va a ser de su casa. Entonces, dele. Sí, o dele enter. No hay problema. Ahí, pínchele, póngale buscar. Enter. Sí, vamos acá a mapa. Ese no aparece. Ahí está, ¿no? No así de simple, no es que ya de una ya está, no, tienen que hacerlo, capturarlo eso en Paint, hacerlo en Vitalo. Ya, vamos, ¿cómo se maneja? Si, no sé si alguno de ustedes maneja lo del Google Maps. En preferencia te sale así, no se ve, no se distingue mucho, ¿no? Está la entrada. Creo que tienes que darle clic a ese punto. No, en serio que le haga clic, ¿no? Yo voy acercando. No, usar es con la dirección. Sí, es la dirección, pero en puntos cardinales. ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿Cómo saber que es el norte? Para quitarle esto. Lo que se echarle a mí y me voy para la casa. Sí, ¿cómo saber? Aquí no se me ve, ¿no? Aquí no dice cuál es el norte. Aquí no dice. Entonces tengo que yo ponerle en modo satelital. Dándole aquí de acá, ¿no? Ese te cambia, modo satelital. Y ahí te aparece la brújula. Aquí aparece la brújula, entonces... Arriba, la flecha roja, norte. Para abajo, ¿cuál será? A ver. Sur. Para la derecha. El profe, ya vi mi casa. Para la derecha. Este. Para la izquierda. Oeste. Entonces, yo voy agrando. Agrando más. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, para el norte está... Esta que es la Fray Enrique Vaca. Profe, puede repetir. Para el. Profe, ¿cómo es este? Profe, una pregunta. Claro. Te lo explico, Dana. ¿Qué es abajo que dice satélite? Profe, hay una pregunta. Sí, una pregunta. Ya, ahí. Eso sí entendemos. Y ahí. Profe, ahorita. ¿Qué siento? Un ratito, chicos. Explico, no todos a la montonera porque no entiendo nada, porque ahora tienen que esperar. Explico de nuevo. Van a mapas, van después la pregunta. Ya ubican la dirección del
donde se sitúa la ubicación del colegio y van a satélite. Ahí en satélite ya se te aparece esto, que es la brújula. Y aquí sí ya sabes orientar. Si hago esto, da lo mismo. Al norte, sur, este, oeste, porque la brújula es lo que me indica, ¿no? Lo rojo es el norte. Yo giro otra vez. Ya puedo girar, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se hace para poner? Repito, tienen que dar clic en satélite. Y ahí se ve, ¿no? No, pero profe, ¿en qué página? ¿Cero? ¿En qué página? En Google Maps, en Google Maps. En Google Maps, ¿no? Esta es la más básica. Después vamos a usar Google Earth para trabajar otras cosas, ¿no? Google Earth. Entonces, profe, ¿qué hacer? Buscar los puntos cardinales de la escuela. Norte, sur, este y oeste, ¿no? Ahora sí, levante la mano y hable, uno por uno. Ya, Juan. Hay que dibujar, porque no, quería preguntarle si podíamos decir al norte está Fray Enrique, así. Ah, sí, o sea, puedes dibujarlo, pero mejor imagínate qué facilidad, porque necesito que manejes esta herramienta, necesito que manejes el Google Maps, ¿no? Necesito que usted maneje el Google Maps, ¿sí? Entonces tiene que hacerle, aquí el deber ya está casi hecho, solo faltaría poner las calles, hacerle una capture y eso que me envíen, ¿no? Ok. ¿Por qué? Y ahí le ponemos la letrita, eso, la captura lo pegamos en Paint y le ponemos la letra. Sí, y ya está. Ajá. ¿Cómo sé lo que quiero decir en membrete? ¿No? Pondrá nombre, su curso, el curso, ¿no? Entonces, eso cuando me lo entregan, hoy máximo hasta las 10 de la noche, porque es algo que ya lo hicimos. Entonces, es como que trabajaremos en clase, así de simple. Ahorita mismo lo hago y ya está, ¿no? Entonces, okay. Profe, y ahí le tomo captura solamente. Ajá. Ya le tomé captura. Pero bueno, también, ¿no? Ok, listo. Esa es la primera parte. ¿Por qué tomar referencia primero a la escuela? Porque es algo que conocemos, ¿no? Después vamos a ir a algo que no conozcan, ir avanzando poco a poco, ¿no? Esta es una de las plataformas que nos permite movilizarnos. Esto ya está, te dice, tú quieres una parte, ya te dice por qué usas, ¿qué sistema usa? A ver, ¿alguien sepa? ¿No? GPS, ¿no? El sistema satelital. La posición geosatelital, ¿no? Todo es por medio de GPS, entonces tú puedes seleccionar cualquier ubicación, quieres irte a Quito, pones Quito, donde queda Quito, y te envía el mapa, ¿no? Ok. Eso, hasta hoy de la noche, ya creo la asignación para que la envíen con nombre y membrete para hacer que sea suyo, ¿no? Porque como es fácilmente hacer la captura y me envían sin nombre, ¿no? Le pido con nombre, es decir, estoy en un Word, con el nombre y apellido y envía, ¿no? Norte, los puntos cardinales, ¿no? Está sumamente sencillo, ¿ok? Refrescate. Ok, dejamos de compartir y vamos de nuevo a ver si llegaron los que estaban llegando atrasados. ¿Está Bustamante? Cárdenas. Presente. Ayer Cárdenas. Ok. A ver, déjame meterlo. Pongo. De ahí sigue Holguín. Holguín, creo que sí estaba, no estaba Holguín. Holguín. Ah, ya, ahí está. Ahí sí está Holguín. Lo que hablen, chicos, ¿no? Mina. Nunca llegó Mina. Mina, no. Me falta Moreno, Maite. Y Valencia. Listo, el resto sí estuvo. Ok, ya. Ahora sí vamos a nuestra la parte más importante, que es... Yo no estuve. Mateo. Voy a compartir avanzado. Necesito trabajar con... Profe, Mateo, Mateo, ¿cuál?
Bustamante. Bustamante. Ah, ya. Sí, lo atrasado, entonces. Ok. Listo. Acabo de compartir dos cámaras porque vamos a trabajar una parte de capacidades coordinativas. Ahora pues tienen que observar tanto mis pies, si no, no van a poder hacer bien el trabajo. Entonces, arriba. Jefe, ¿puedo poder tomar un rato para ponerme en la posición que voy a estar? Ajá, dale más tranquilo, ¿sí? También se debe también usar la fórmula. Dígame. Profe, ¿cuál es el material necesitamos? ¿El palo de escoba? Ajá. No, no, nada, nada. Esta vez nada, okay. Solo es... Ok. Solo el, ya vengo, todo el ejercicio, todo el ejercicio que hacemos son 8. En octavas trabajamos, ¿no? 8, 8, 8, porque son coordinaciones. Todo es en 8 tiempos. Entonces ven dos cámaras, ¿no? Una que está muy presente y una que se me ve la, solo la piernita. Porque ellos tienen que ver las piernas también. Entonces voy a poner la música. Esta música es cuadrada, por eso es excelente. Me permite trabajar lo que vamos a hacer. Parte de ejercicios de multilateralidad, ambidestismo, entonces para trabajar todo. A la vez, entonces. Aprender el parlante que se me ha apagado. Esto, facilito, marchamos 8 tiempos, todo es 8, repito, 8 tiempos todo. Marcho. En izquierda siempre, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la espalda. 8, todo es 8. Talones. Hay talones, hay talones. Porque los brazos. Otra vez marcha. Los observo. Hacemos 4 talones y 4 rodillas. 4 talones y 4 rodillas. 4, 3, 2, 1, 2, 3, rodilla. Marcha. Arriba, marcha, otra vez, marcha, solo combinación, solo pasada, pasada. Patea, patea, patea.
Al frente, saltando. Marche. Profe, su video se ve como lagueado, o sea, lento. Se ve su video. Es verdad, profesor. Hacia
Thank you.
Presente. Creo que se me rompió un hueso, profe. Ya terminó los ejercicios, profesor. Ya terminó. Están bien descoordinados. Están bien descoordinados, chicos. Es que, profe, su video se ve como lento. Sí, se ve lento. Tenemos que mirar para ver qué hace todo esto. Ajá. A tomar agua. Estoy cansadísimo. Se ve entrecortado. A los que trabajaron, igual hice el print screen, la captura, igual restando el nombre en los tres puntos a los que no trabajaron, como en el caso de Dana Pérez, Miranda, Herrera. Entonces, en vez de tener 10, van a tener 7 días de hoy, ¿no? Profe, si ve que a veces como que yo me quedaba como que yo no hacía nada, es porque su video no se veía muy bien, entonces me tenía que ir acercando al teléfono para ver qué hacía. Yo también, yo me iba acercando así al ejercicio que yo aún no veía. Ajá. Me acercaba así. Y así. Profe, parece que me tiraron un galón de agua en mi cabeza. Uy, estoy sudadísimo. Ya, vamos a seguir trabajando poco a poco, igual más tarde. También, estoy sudado, pero estoy sentado. El primer reto, ya les mando, que es el primer reto de coordinación. En el cual van a tener que replicar el mismo movimiento, la misma rutina. Entonces, bueno, vamos, última chequeada de asistencia. ¿Mande, profesor? Ávila. Va a tomar asistencia otra vez. Pero, profe, voy por un galón de agua. Va, ¿qué? Bautista. Presente, profe. Beltrán, Ariel. Beltrán, ¿no está? Beltrán Sánchez. Presente, profe. Bravo. Presente, profesor. Bustamante. Cárdenas. Castro Dana. Presente. Ceballos Ita. Presente. Ceballos Katiuska. Presente. Ya sé lo que Mateo. Correia. Presente. Correia. Sí, perdón. Delgado Valeria. ¿Ya? Hay que hablar ese micro, ¿no? Domínguez Analice. Gamboa. Presente, profesor. Guerrero. Presente, profesor. Ya, ahí usted me va a ayudar, ¿no? Durante el parcial, si es todo daño. Me ayuda así mismo, ¿no? Con las diapositivas. Herrera. Holguín. Lecaro. Presente, profesor. Ya. Mantilla. Presente, profesor. Mina, nunca vino. Miranda. Presente. Presente. Moreno. Presente. Moreno.
Pérez. Presente. Plaza. Presente. Presente. Ya, Juan. Presente. Olórzano. Presente. Olórzano Doménica. Presente, profe. Valdivieso Reinaldo. Ya, y Valencia que nunca vino. Ok, listo, ¿no? Ahí se les va restando a los que han seguido sin permiso porque tienen que quedarse hasta el final de la hora. Ok, chicos, ahora sí. Son 5 minutos de salto para que puedan ir a refrescarse y ingresar a la... Sí, ya pueden ir saliendo ahora sí, chicos. Ahora sí, tengan un excelente día, una excelente semana. Bendiciones para todos.